Las breves de la información y cómo ayudarle a las personas de la oposición aquí en México, en el aspecto de que cada vez que abren la boca, por ejemplo, cada vez que abre la boca Vicente Fox, un expresidente que lamentablemente tuvo México, es algo interesante y ellos mismos acaban con las pocas posibilidades de regresar al poder. Pero ¿para qué regresar al poder? Para privatizar. Esto es lo que pasa el día de hoy. Las elecciones en México van a ser de dos bandos. Y las dos tienen mujeres. Por un lado tenemos a lo que es Claudia Sheinbaum, que la van a empezar a reventar con lo de la línea del metro allá en la que es la Ciudad de México. Pero también Xochitl Gálvez van a tener hasta para llevar en el aspecto de que empieza a dar una entrevista y empieza a hablar de una privatización de Pemex. Ella argumenta que no hay dinero suficiente para el rescate. ¿Cómo no va a haber dinero? En el aspecto, se dedicaron a desmantelarla, se dedicaron a vender, a desarticular todo lo que es Pemex. ¿Para qué? Para que uno empiece a vender lo poco que queda y al último decir, ¿sabes qué? Dependemos de privados. Es algo interesante que aquel que no conoce la historia, por ejemplo, Xochitl Gálvez, no es de que no la conozca, sino que se hace mensa, empieza a hacer la narrativa, ¿no? Que necesitamos otras reformas de energéticas, como si la de Enrique Peña Nieto fueran las mejores. Es más que obvio que enfada lo que está haciendo el presidente de la República actualmente. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que lo que establece el candidato presidencial de México, Gálvez, quiere reformas energéticas radicales. La opositora Gálvez quiere reabrir rondas de licitaciones petroleras, que significa dárselo a los privados. ¿Sabes qué? Tú participa, tú llévatelo. Califica de tontas, para no decir esta palabra, las políticas petroleras estatales de López Obrador. Sí, son tontas en el aspecto de que se dedicaron deliberadamente a hacer todo lo posible para que se lo quedaran los privados. La principal candidata presidencial de la oposición de México pidió, Xochitl Gálvez, pidió una reforma radical de la petrolera estatal, abriendo el sector energético, es decir, dándoselo a los privados, a los inversión pool, privada, y potenciando las energías renovables. En una entrevista con Bloomberg, la que estás viendo en pantalla, en la Ciudad de México, Gálvez no se comprometió a privatizar la empresa, pero dijo que respetaba a la brasileña Petrobras. O sea, nada que ver, pero bueno. Que cotiza en la bolsa. México no tiene los recursos por sí solo para transformar un sector energético y su economía, y la inversión privada debe ser bienvenida para acelerar el desarrollo de manera responsable, como si los privados hayan hecho algo en el aspecto de un bienestar social. Se han dedicado a destrozar al medio ambiente. Esto es Bloomberg Línea, donde también habla esta mujer, donde establece que buscará una reforma energética radical de llegar a la presidencia de México. Esto es en una entrevista, pues ahora sí, que se están ellos mismos trabando. La oposición de México busca una reforma radical de la petrolera para abrir el sector energético, al sector de la inversión privada. No prometió privatizar la empresa, si se dan cuenta, es la misma narrativa. Este es Bloomberg Línea, el que acabamos de ver es Bloomberg.com. Dijo que respetaba a la equivalente brasileña Petrobras, que cotiza en la bolsa, en el aspecto de que México no tiene los recursos por sí solo para transformarse. Y vuelvo, no es lo mismo, estabas ciertas zonas que necesitas para destilar o hacer el petróleo o gasolina, pues lo estaban vendiendo, lo estaban segmentando. Obviamente no va a haber dinero si lo hace de esa forma. Y establece que se debe acoger la inversión privada para acelerar el desarrollo de manera responsable. Tenemos un problema muy grave, que la empresa del Estado, Pemex, son pésimas para administrar el dinero del mexicano y son pésimas para ser productivas. Dijo prediciendo que sus oponentes políticos la criticaron, pero no me importa porque quiero defender el planeta. Es lo que dice Xochitl Gálvez, ¿sí? La misma que tiene contratos de miles de millones en el aspecto de que ella se va a enfrentar con Sheinbaum. Y esta es en serio, es la narrativa que quiere regresar al poder en el aspecto de que esta historia la volvemos a ver. Una persona que es una payasa, que se dedica a hacer un circo. Esperemos que no llegue esto pues a culminarse. ¿Por qué? Porque esta sí la van a reventar, o sea, van a reventar a México en menos de 6 años. Esto es lo que promete esta mujer, que es una ridícula, es una payasa.